8. Que a lo mejor represaliado 1. Metal. Las piedras estas estuvieron evitándole la habría que quitar las esas paredes. UF8. Ser extracción de molares del UF8 V015. Uno más pequeñito, con pulsa y con esto. Joder, ¿sabes las pantallas? ¿Pero tengo que decir o es solo para la foto? Ya lo digo yo, vale, esto es muy fácil. A ver. Hebilla en pelvis, UF8, individuo 1. Volaría. Saca la mano, Ángela. UF8, V015, represaliado 1. Madre mía. Ya está, gracias. Cántamelo. Huesante en cuanto a tamaño. Y conservada tras 82 años. Cántamelo. UF8, V015, represaliado 1. Húmero derecho.
fotos un poco a ojo, ¿sabes? Porque no sale nada por la pantalla. UF8, UE015, represaliado 1. Cráneo multifracturado, con grosor óseo compatible con lo comentado anteriormente de posible acromegalia. Se observa a nivel parietal izquierdo una lesión incisa, no completa, que no atraviesa el cráneo, el grosor de la cortical en su totalidad, del hueso del cráneo, a nivel parietal izquierdo. Esta sería la sutura anatómica parieto-occipital y esta es una zona de estallido junto a la parte superior por probable impacto, bien de proyectil u de otro instrumento contundente. Solo el inicio de la línea incisa comentada por la parte interna, sin recorrer el resto de los huesos del cráneo. Adyacente una línea vascular, un surco vascular.